Ya en minutos más vamos a desarrollar esa información. Establecemos ya contacto con nuestro compañero Luis Gavilán porque tenemos que hablar de este asalto, persecución y vuelco. Luis, estamos contigo. Es así, Amalia, un saludo para vos, los compañeros y nuestros televidentes. Ocurría muy temprano en la ciudad de Hernandarias, 5:30 aproximadamente. El dueño de una camioneta de la marca Chevrolet S10 de color blanco salía de su lugar de trabajo. Se desempeña como encargado de un local nocturno. Llegó hasta un surtidor donde bajó para desayunar, decía él. Sin embargo, allí se encontró con la desagradable sorpresa de que un hombre subió a su camioneta, arrancó y se dio a la fuga. Este joven fue identificado posteriormente como Francisco Caballero Palacios, de 36 años. Él, en total estado etílico, siguió a este trabajador, estaba en la misma discoteca y se llevó su camioneta. Cometió una locura, circuló a 160 por hora, terminó volcando y chocando por una columna. Se salvó de milagro, hasta que finalmente fue aprehendido y llevado a la comisaría. Esto decía el joven víctima de este hombre alcoholizado, Francisco Daniel Ortiz Guillén. Y estábamos desayunando y me dicen, mira, tu vehículo está retrocediendo. Y salimos afuera corriendo y el tipo ya acelera ya. En eso yo le encuentro a un conocido en el surtidor y me da carona, le seguimos al tipo. Llegamos a alcanzar y él empieza a acelerar. Y hasta llegó el punto que no le alcanzamos y venía sin luz. Venía en zigzag, pasándole a todo el mundo y después perdió el control. Ahora, Luis, ¿este hombre forzó la cerradura o de repente él como que era ahí nomás, dejó la llave? ¿Cómo fue? Bueno, tenía el sensor cerca, eso es lo que aprovechó. Apretó el botón de arranque, sí, y se fue. Eso fue lo que pasó, la camioneta ya estaba abierta. Sí. La camioneta estaba abierta. Este chico no tiene antecedentes. Sí. Probablemente lo hizo en medio de la locura y del alcohol. Qué bárbaro, Luis. Lo cierto es que ya está detenido. ¿Y la otra persona que estaba, quién es? La otra persona, bueno, una persona conocida de la víctima que, bueno, también fue allí a ayudar. Fue un malentendido, finalmente ya fue liberado. Fue a ayudar en el proceso de aprehensión de este joven alcoholizado que movilizó a toda la policía, por cierto, porque Iterín, la víctima, se comunicaba al 911. Fue realmente de película. Película y todo. Vuelvo a repetir, a consecuencia de la ingesta abusiva de alcohol. ¿Por qué? Porque el autor de este hecho es un trabajador mecánico que se pasó de tragos y cometió esta acción muy loca, por cierto. Tuvimos el reporte referente primeramente al robo de esta camioneta ocurrido en un surtidor de esta jurisdicción, donde una vez ocurrido el hecho, el propietario con ayuda de otro automovilista realiza la persecución al sujeto, al delincuente, y este sujeto pierde el control de la camioneta, sale de la ruta PI-07 a la altura del kilómetro 22, choca violentamente contra un letrero de un local. Y ahí se produce el vuelco de la camioneta y en ese lugar el guardia de seguridad redujo al delincuente y nos entregó. Qué triste realmente, porque no creo que esta persona le reponga el vehículo. Bueno, realmente terrible todo lo que ocurrió. Hay que decir esto, Amalia, se salvó de milagros también el autor de este hecho. Vean ustedes cómo quedó la camioneta Chevrolet S10, totalmente destruida. Decía la víctima que persiguió al hombre, que se iba en zigzag a 160 y por eso perdió el control de la camioneta. Terrible el caso. Una camioneta muy dura, hay que decirlo, y que quedó de esta manera. Gracias.